Los pequeños de la casa apuestan por la vida sana. Y para muestra, el aforo que cada fin de semana tiene esta pista de atletismo de Balaídos. Este sábado se celebraba la última prueba de acceso al campeonato provincial, que llegará la semana que viene. Del EGB y la primera del instituto de la ESO ya. Cangas. Y después, a partir de ahí, vienen los campeonatos gallegos. A punto de ser cadetes, de momento estos atletas compiten en infantil. Y a pesar de su corta edad, no se les pegan las sábanas. Y los 150 participantes están los primeros en la pista. Sí, está bastante bien. La participación, bueno, este es un zonal que tiene... Hoy tenemos poca. Para el día que hace, hemos tenido más participación con lluvia que hoy. Pero bueno... Hay muchas competiciones este fin de semana, entonces se tienen que repartir. Aquí la categoría infantil ya es una categoría que ya empieza a ser mayor, entonces tienen casi todas las competiciones de los mayores. Tienen ya las vallas, tienen todos los lanzamientos, ya tienen todo. Todo tienen menos distancia, pero ya hay pruebas de velocidad, hay largas, es bastante completa. Pues el programa, digamos, es completo a nivel infantil. Tenemos lo que son carreras de velocidad o de fondo, tenemos lanzamientos... Tenemos saltos y tenemos concursos, o sea, todo el programa, digamos, de atletismo. Aunque lo importante es participar, la competición es emocionante. Incluso somos testigos de los primeros pasos de quienes en un futuro serán atletas olímpicos. Sí. La verdad que para ser unas categorías inferiores, a pesar de ser la más alta de la categoría inferior, ya empiezan a haber marcas destacadas. Bueno, en estas categorías hay gente que tiene ya, digamos, actitudes y aptitudes para hacer el atletismo, pero lo que se trata en estas categorías más que nada es fomentar, digamos, el deporte, la vida sana y, digamos, el esfuerzo y trabajar un poco y fomentar el deporte en equipo. Aquí, digamos, en estas categorías se trata de pasarlo bien, pero hay gente que ya, digamos, se le ve que tienen cualidades para poder, digamos, llegar un poco más lejos. Y la verdad que hay atletas en algunas categorías, en algunas pruebas, que están haciendo, pues incluso, digamos que en algunas pruebas, mejores marcas incluso nacionales, ya no solamente gallegas, sino incluso a nivel nacional también. Aunque la participación es buena en este tipo de pruebas, echan de menos la implicación de los centros escolares, principal surtidor de educación y de futuras promesas deportivas. Y hay un gran desconocimiento de lo que es el atletismo en sí. La gente piensa que es solo correr. Estás ahí una hora corriendo y no hay muchas modalidades. Entonces yo creo que lo que nos falta es más expandirnos a nivel colegios. Lo único que echamos en falta ya desde hace varios años es la participación del deporte, digamos, escolar en sí. Y cuando me refiero al deporte escolar me refiero a los colegios. Digamos que la participación de los colegios pues es muy escasa y yo creo que es la base más importante para atletismo y para fomentarlo. No solamente es fútbol el deporte, el atletismo es una variante muy importante y es una de las bases de cualquier deporte. Un buen atleta pues puede ser un buen futbolista, un buen jugador de balonmano, de baloncesto. Es decir, que el atletismo es posiblemente el más completo que hay de los deportes. Este zonal forma parte del programa Xogade, que organiza la Xunta de Galicia y la Federación Galega de Atletismo.